Y acá estamos de vuelta, continuando con lo que es la serie de El Cabri King de el Mortal Kombat. Y vamos a seguir, antes que nada, suscríbete a Jugando con Natalia. Seguime en Instagram, en Juanma Paradiso, y en Jugando con Natalia Reels, y en TikTok, en Jugando con Natalia. Así que bueno, granés, vamos, que hoy lo terminamos porque esto es cortina, ya lo tenemos. A ver esto negro, ocúpate, ¿de dónde carajo sale? Resto. La emperatriz y el emperador, ocúpate, son nuestros. All right. Ya me ocupa del resto. No me sorprende. Y yo, tengo que pelear con los boludos. Qué forro. Harías lo que sea por obtener el poder que deseas. Sí, no, te voy a cagar a pi. No eres superior. Por eso está linda esta, La Limei, mira. Por el mundo exterior, no por nosotros, para liberarlo de tu régimen corrupto. Pero chupame la verga y los dos huevos. Mira, agua. Te sigo tirando el agüita como en el capítulo de ayer. Oh, no me acuerdo, ¿cómo era la agüita? Agüita, ahí ya me acordé. No era. Uy, me la reolvidé. Esta pega. Y el otro se mete a romper la pinga, boludo. No puede más. Ahí así. No, ¿qué hace, boludo? No me acuerdo. Ya casi, me acordé cómo era. Así era. Me la olvidé. No. Oh, me salvó la papa la Tania, boludo. Menos mal. Me caí. Estoy pelotudeando porque quiero ganarle, ¿me entendés? Y no. Espera. Estoy dando de tomar agüita y no quiere hidratarse. Y hace mal a la señora. Si no se hidrata. Tania, venía a pegarle un poco. Ahí está. Ahí va. Desperdició un gancho re perfecto ahí. Desperdició otro. No puedo más de lo boludo. Todo boludo soy. Ahí está. Nunca recuperarás tu poder. ¿Ah, no? Ahora vas a ver si no, hijo de puta. Es Héctor. Debemos ayudar. No, es cierto, no lo tiene que recuperar. Qué boludo, así que. Qué for. Vayan a ayudar a Héctor, la verdad. Corren como los tres chiflados, boludo, mira. Dile a mi señor. Con la pata cortita. ¿Qué carajo pasó? El caos se manifiesta de muchas formas. Pero ¿cuántos hay iguales? Una y otra vez, hasta acabar con todo. Solo se repite, podrán avanzar. Fight. ¿Qué hay que hacer, dijo? Ahora peleo contra el otro boludo, claro. Este pega encima como para otro borracho. Te voy a huida también, quedé re cerca, amigo. Mira la huida que te vas a comer. Ahí tenés, guachi. Opa. Qué perro. Una enemita ahí, le hacemos un biletazo. Ahí va. Y a Mimir. Vladimir, biletazo y a Mimir. ¿No era así? Creo que era así. Un destornado muy fuerte, discúlpeme. No sé cuándo va a venir, pero yo sé que en cualquier momento se estornudea más fuerte. Venga ahí. Pará, loco, no me deja hacer una. Pelotudo, mamá verga, mira, te voy a cagar la trompada porque me tenés un huevo volar. Tengo la pelota llena, amigo. Tomate un poco de esa mierda. A ver. Pará que yo estoy en el flow, no tengo más, boludo. ¿Qué te blindas? ¿Qué te blindas? A Mimir. Lo que sigue no me gusta para nada. Son sus vidas, son las nuestras. Ya oíste a Havik. Pero solo quiero acabar con él. Hacele la fatality, mamagüevo. Hay animalities en este, me parece, ¿no? Me vi un par por ahí dando vuelta en Instagram. A ver si podemos hacer algo después. Eso le llamo matar. Claro, tiene que matar para poder pasar, está bueno. Se lo ganaron. Pueden proceder.
Ya no soporto su voz. Yo tampoco. Y porque tiene una voz de mierda. Busquemos a Sector. No sé cómo modula así los labios, ¿viste? Como le falta los labios. Pará que pasó un peruano volando. Lo cortaron en medio. Gracias, Argus. Entre más mueren, más envían a Vic. Debo admitir que disfruto el desafío. Está. ¿Por qué habla con voz de radio si tiene la máscara abierta? ¿Y ahora qué? Es muy simple. Si quieren sobrevivir, deben abrir esa puerta. Ok. Espera, Sector tenía eso que se abría, ¿te acuerdas? Que abría así la fatalidad. Atrás. No puede mantener la pared. Esto no está funcionando. Podemos abrirla. Necesitamos tiempo. Yo me encargo. Aquí cerradura, me vuelvo loco. Ahí va. Tania, si Sector abre la puerta, ve con ella. No. Oh. No lo haré. Debes hacerlo. No puedo contenerlos más tiempo. No escaparé. ¿Cómo lo contaré más adelante, Rain, boludo? Tienes que sobrevivir. Lleva a los aliados de Sector a la ciudadela. No. Juramos que siempre estaríamos juntos. Dale, negra, que no pudo aguantar las paredes. Juramos proteger el imperio. Y no hicimos ninguna duda, dale. Todos los días. Me recuerdas por qué te elegí. ¿Desde cuándo se transformó en una novela el Mortal Kombat? Me cago en la puta. Por favor. Se deformó un poco, te voy a decir, Fatality. Ok. Ahora me hace pelear con Tania, vas a ver. Estos pasillos son tan largos como los sermones de mi exoficial. Blade, buah, vaya que hablaba. Recordé. Ah, el grone, Blade, boludo. No, Blade, vivir. Para, Blade, el grone de. Agradecele, Harumi. Me equivoqué, Blade, la verdad, muchachos. No espero que me perdones. Ah, no, Blade era Sonia, Blade. Qué pajero que soy, boludo. Máteme. ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Cómo llegaste 4 minutos. A creer que desapareciste sin dar explicaciones? Fijan, mi gran maestro, sí me dio una. No tenía sentido, pero sirvió entre la confusión de tu partida. ¿Me culpas por tus acciones? ¿Es lo que quieres decir? Chupame la pija. No. Lo que digo es que no soy una máquina. Soy humana. Todavía. Y los humanos erramos. Soy una máquina. Terminaremos esto luego. A medias. Porque los Sector y Cyrax de verdad se transformaron en robot posta. Era el robot cock. Era el robot pija. Ok. Trampas por todos lados. La magia de Havik bloquea mis sensores. No puedo detectar las trampas. Mis sensores. Este maldito lugar. Pensar que será la tumba de mi esposo. Al menos murió con honor. Dio su vida por ti. Bueno, pero no hay forma después de devolver todo para atrás. Perdré. Como hicieron millones de veces. La cabeza si sigo dándole vueltas. Habla de otra cosa. Como de tus amigos. Son aliados, no amigos. Y solo mientras dure esta crisis. Cuando termine, saldaremos cuentas en combate. Ahí está, lo vamos a cagar matando a todos los giles. Amigo, está lleno de trampas, re molesto. ¿Pelean por tierras? ¿Recursos? Yo y otros queremos un futuro próspero. Tania, y ellos se aferran a un pasado decadente. ¿Y vale la pena matar por eso? Más o menos, a veces. Oh, amigo, re loco. Tanto más que por un trono o un reino. Muchos murieron para satisfacer los caprichos salvajes de Reiko y Limei. No luchamos por meras visiones del futuro. Esto lo están viendo por la tele, boludo. Son como los chilenos cuando el mundial. Lo miran por la tele. Eso no ocurrirá. Rebardero. Porque no sobrevivirán. Saludos para todos los amigos de Chile. Los que demás se matan.
Era el youtuber con menos seguidores del mundo. Cada día menos seguidores tenía. Perdón, muchacho, no me, soy un tarado. Sepan disculpar mi imbecilidad. ¿La ves, guacho? Brillante. Ah, es un cenicero en el hombro, no Tania. Dónde llevan. No hay cómo saberlo. Elijamos y avancemos. Dale, dejí. Estoy segura. Hay un rinoceronte místico atrás que se prende fuego. Un Dracaris. Uy, la concha. No me diga que Reptile eso. Ay, la puta. Uy, es más feo que la mierda. Oh, es un Dracaris místico. Oh, la puta. ¿Cómo mierda vamos a pasar por ahí? ¿Tu armadura tampoco detectó eso? No está programada para dragones. Si la calmo, podremos pasar. Calmarla. ¿Cómo la vas a calmar? ¿Cómo? Saciando su apetito. Una gitana y melena re turbias. Desde hace días. Esta gitana, tiene chile la jeta, tío, por la duda. ¡Fight! Me sale mal. No, ya cobró. A ver, Tania, hace algo útil, por favor, te lo pido. Tratá de ser como Rain. Me voy a morir encima contra Kitana. Contra Kitana y Milena. Algo así, stepping. Vamos a ver los poderes. A ver, mano celestial. Cuadrado, ¿eh? A ver. Le mete un bife 3D, ok. Así puedo. Mangame, ¿eh? No, es muy poco el combo, está corto, ¿eh? A ver, buscando una guía. Abajo, adelante, jugar X. A ver, abajo, adelante, X. Está buscando una guía espiritual. Pero puedes buscar una guía en otro momento. Te están cagando a piña, boludo. Sector. Gracias. A ver, acá, patada y. Esta es. Esta tenía. Sí, esa. Te gané así, Te gané así, amiga. Bueno, cuando me salga de vuelta. Insecto, por favor. Mamá huevo. Listo. Bien. ¿Cómo osas abusar de una criatura tan majestuosa? Che, pero la tienen que matar del todo, porque si no. Ah, no, que se la deben de comer a los dragones. Pensaba que ya habían aprendido. Se ve que les gustan los malos tratos. Dásela de comer a los dragones, ahora te llaman otra gitana. Medio repetitivo todo, ¿no? Saben que me encantará esta matanza. De acuerdo. A ver, Tania. Acabaremos con ellos. Bueno. Si no puedes mantenerte. Empezamos con los niveles de rancio. Se dio vuelta todo. ¿Te acordás de los desafíos de suerte del Mortal 9? El Mortal 9 era el desafío de suerte que cambiaba los mapas, era un quilombo, se daba vuelta todo. Ahí va. Qué bien. Che, me dejan jugar a mí, por favor. Está re divertido mirar un gameplay, pero ver un gameplay dentro de un gameplay es como medio una mierda. Ahí va, ahora sí. Que eso nos mataría. No sabe de qué somos capaces. Está bastante bien la negra esta, no te voy a decir. Está bastante buena. Debes saber que morirás aquí. Ahí va. Fight. A ver, patada de la berenjena. No comé. Ahí. Ese es, amigo. Me lo olvidé. ¿Cómo era? Lo acabo de ver recién. Ese, abajo. Lo hago en el aire también. Me había olvidado eso, Espera, mira esto.
gancho. Qué gana de joder, ¿eh? A ver, Sector, ubícame la esta estúpida. Sector, joder, por favor. Eso. Anda la concha de tu madre. Un mira, tiene cuatro brazos. Y, no, o sea, me la vi de vuelta, boludo. Qué forro, no me acuerdo nada. A ver, Sector, por favor. Te la vas a comer toda. Ahí va. Pimba. A ver cómo es. A ver el fatal flow de esta, de la Tania. Ahí va. Ah, rebota. Sí, papá, este lo habíamos visto. Lo habíamos visto, ya jugamos con él. Uy, pará, que pensé que había terminado. Listo, te recagaste muriendo. No serás tú quien me mate. Comenzamos. La dragona espera. Dale, vamos a darle de comer a estas bolivianas. Ah, pero pensé que le iba a dar de comer, le iba a saciar el apetito dándole de comer los cuerpos de estas dos. Una pelea al pedo metieron ahí entonces. ¿De verdad puedes calmarla? Sí. También debe ser telépata. Eso parece. Lee sus pensamientos. Está pensando. Oh, no. Está Reina haciéndose la paja. ¡Qué asco! Voy a pelear contra este hijo de puta en los pensamientos. Me vuelvo loco. ¿Qué carajo estás haciendo, nena? Ah, va a calmar al Chobi. Hola, Chobi. ¿Cómo andás, chupapi? Amá, Tania. Nishana Eshwa. Rahabut Shapuru. Rahab de acá, pelotuda, le dijo. Orin, te lo ruego. No te lastimaremos. Ahí va. Hablas la lengua de los dragones y con el debido respeto. Sí. Ven, no te aplastaré. No te creo, pero ni en pedo, amigo. Aún tiro. Ah, me va a dejar pelear ahí. Me va a dejar pelear con el dragón de atrás. Porque seguramente es un pit, ¿viste? Es una, un nivel que le tiene un gancho y se lo come el dragón. Antes de que Havik destruyera mi realidad, los dioses me adoraban. Pero me atrapó aquí y me condenó a esta muerte en vida. En todo este tiempo, nadie me trató con respeto. ¿Por qué tú sí? Porque queremos pasar y escapar para derrotar a Havik. Creemos que por aquí podemos salir. Suponen mal. No hay salidas. Todos los caminos conducen aquí. ¡No! Ah, pensé que lo habían matado al dragón, boludo. Digo, pará, aguantá que está hablando. Uy. Están con nosotros, están con nosotros. Esto en el manual. Están con nosotros, amigo. No se preocupen. Atrás. No la enfurezcan. No, Orin. Son amigos. Estamos todos en la misma cruzada para matar al Tijavi. Si pudieras salir, ¿a dónde irías? Primero a un Starbucks, a buscar un café. Y después a fajar a Javi. Tienen a su compañero en cautiverio. Si lo liberamos, podremos salvar su línea temporal. Y Havik caerá. Mira, mira, tan fácil. Vamos a sacarle el guante del infinito. Te enviaré allí. ¿Y cómo me manda ahí? ¿Me revolea por la ventana? ¿Cómo es? ¿Qué dijo? Que cerres el orto, Scorpion. Ayudar. All right. ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo? Dracarys. Y los hace poronga todo. Un segundo duraba.
custodiado. Custodiado. Un ataque directo fracasará. Pero si los hago entrar... ¿Entrar? Las leyes naturales no funcionan allí. Enviarnos es... difícil, pero posible. Pero posible. Bueno, si lo dice un dragón, yo le creo, ¿eh? Todos, retrocedan. Ahí va. ¡Mamagüevo! Dice el poder del mamagüevo. Tomó a Guacho, se abrió el reportal. No, no servirá de nada. ¡Consumeja! ¡Consume Punch, eh! ¡Pasen rápido, mamagüevo! ¡Ven a mi poder! Gracias, Sori. Volveré por ti cuando acabe esta crisis. ¿Pasan todos? Sí, papá. Mi nuevo secuaz deberá retrasarlos hasta que lleguemos. Avísale que se infiltraron en la ciudadela. Ya sabemos quién es. ¿Entendés? Te guiño el ojo. No sé, guiñato, está golodó. Nos fuimos de fiesta y no lo recuerdo. ¿Cierto? ¿Usted de fiesta? Mira, muy ebrio. Parece infinita. ¿Cómo entramos en una ciudadela? No le busques ninguna lógica. Todo es posible en el dominio de Havik. ¿Cómo conoces los secretos de la ciudadela? No lo conozco, me dijo el dragón ahí. Estás fingiendo ser secuaz de Havik y reuniendo información para el ataque. Allí, la fundición de Havik. Si tu amigo está aquí, estará tras esa puerta. El amigo para... ¿Están buscando a Vihan o están buscando a Geras? A la mierda, Cyrax. Sector, anda a buscarlo, boludo, si vos... Pero puede subir rebotando con los cosos verdes, boludo. ¿Para qué los tiene? Hola, Johnny. La soga. Claro. Ah, no, quedó acá. O sea, la cagaron a la piña, le tiraron misiles, la rompieron todos los huesos y no le hizo nada. Se cayó una piedra de mierda. La armadura absorbió el golpe. Me salvaste la vida. Gracias. Me complace devolver el favor. Mi armadura puede hacer vuelos cortos. Puedo ir por ellos uno a la vez. Ten cuidado. Si te sales del camino, caerás para siempre. Mamá huevo. Que la hermandad del caos haya un recorrido. ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! Una sombra misteriosa, Snow Cyborg, hijo de puta, déjamelo usar. Me encanta. Hablas como Vihan. Soy él, pero no como lo recuerdas. Te chupa la Vihan este, boludo. Me perfeccionó y me... Mira, vos estás re bajo. Casi no se escucha. Todos los que se opongan al caos y veneren el orden serán eliminados. Es la voluntad del Lord Havik. Ok. Toma esto. Ay, perfecto. Ah, sos un vivo bárbaro, negro. Me tenés podrido. Saca re poco este, Me caí. Casi. A la mierda. La voluntad del Lord Havik se vaya al infierno. Ahí va. ¡Mamacuevo! ¡Fight! ¡Ay, papi! ¡Tras! ¡Ay, mamacuevo! Está re duro este. A ver, Raiden. Mira, te voy a mostrar un par de cosas. Lo que me va a costar matar a Havik. Ya te voy diciendo, ¿eh? Que me va a costar un huevo. Lo voy a tener que grabar 20 horas.
No, me la recomí, boludo. Me la recomí. Hijo de puta, me agarro pegándole. Muy bueno este, ¿eh? Sector. Enter. La voluntad de Havik. Ahí está. No se acatará. Mándame al otro, mándame está? Al otro, dale. ¿Dónde está Vihan? ¿Lo conoces? ¿De tu línea temporal? Sí, pero lo corrompieron. Debo recuperarlo. Ayudarlo. Tranquila. Estoy segura de que volveremos a verlo. Muchachos, síganme en Instagram, en Juanma Paradiso y en Jugando con Natalia Ril. No se lo pierdan, síganme por ahí que estoy cortándole cositas, loca. Vénganse, Es el método que tenemos de comunicación con nosotros, con ustedes, ¿viste? ¿Te importaría cambiar de compañía? En absoluto, Cyrax. Hasta ahora, no te preocupes. Tu hermandad no me impresiona. Javi, no, sí, ahora verás, mamacuevos. Le queda grande sombrero a este. Pumba. Dale. Era para que le pegue ahí, Dale, yo. Mira, con un rain loco. A ver, Tania, que tenía acá, pasame. Ah, me acostumbré al otro y ahora me costó un huevo. ¿Qué le hice? Una cocochada mística. No me dejan jugar en paz, boludo. Ahí está, imbécil de mierda, moriste de una vez. Toma tus hermanos y vete a la verga. Ahí está, casi. Es para atrás, ¿no? Sí, es para atrás. Ahí está el pedo. A ver si puedo hacer así. Es que encima es como que... un lado medio raro, porque tiene los poderes de todo el universo. Se recalentó Cyrax, No me impresionas. Bueno, vale. Hacia un lado. Ahí está, ahí viene otro. ¿Quién es? Es un Liu Cáncer medio turbio 3D. ¿Qué carajo? ¿Quién es? Los incendiaré con las llamas. Claro, el Liu Kang del caos. Chico guacho, le dice, le tira los poderes. Agua, fuego, sombreros afilados. Ya tuve suficiente caos por hoy. Yo también, Cyrax. Hinchó la bola, ladrón, ¿eh? No le rompa la pelota porque... Voy hacia la patada de bicicleta, boludo, mira. ¿Alguna vez te bicicletearon la cabeza? Esperá, boludo. Te quiero mostrar la patada de bicicleta 3D. Ah, me estoy haciendo mal. Ahí está, ahora sí. Cyrax, ¿podés venir a ayudar? No me enojo. Oh, no tiré más esa bola del orto. Ay, que no le pega nunca. Para. Pátalo. Menos mal. Menos mal que se la pegó. No le saqué nada, amigo. Me cagó a trompada. Qué duro, en serio. No, me lo comí. Casi. No, huevo. Ay, menos mal, mamadera. Lo que me costó. Casi la pierdo, La voy a hacer costo, No me para de pegar el hijo de puta. Vamos a hacer la clásica. Vete, Zyra, que es un mogol, boludo. Esta tenía una patada más, que no puedo cuál es. Hay una patada más, que es la patada esta. Sí.
Es en la isla, boludo, ¿cómo es? Oh, menos mal. Bueno. Será un alivio. Pasó, pasó. Cuando este día me costó un poco más este, La puerta de la fundición está adelante. Bueno. Seguimos, emperatriz. Alto. ¿Qué, sector? Vihan está aquí, defendiendo a Havik. De defendiéndolo. ¿Qué tan bajo puede caer alguien? No es el mismo. Corrompieron su mente. Puede que así sea, pero si nos da problemas... Debemos traerlo de regreso. Así podremos revertir el mal que le hicieron. ¿Cómo lo van a...? Bueno, en algún momento lo van a tener que arreglar porque lo tenemos que usar. Entonces, como que venga, sea bueno, que sea un ratito... ¿No tienes respeto? Mira quién habla de respeto, la que me vino a romper la bola en el casamiento. Que le mostró a mi padre. Toma, se calentó Scorpion. Medio picante el asunto, acá te voy a decir. Ahí va, dale, vamos, guacho. Vos podés. Hola, hermano. Ese moco verde que tiene adentro no me gusta. Te queda bien el nuevo atuendo. Es tan oscuro como tu corazón. ¿Por qué siempre es tan ciego? ¿Por qué tiene una mano ahí? Potencial de los Lin Kuei. Y ahora, ante el perfecto caos de Lord Havik. Tu ambición te tiene cegado, Vihan. Como siempre. Aunque te retorció la mente a su favor. Dejó tus deseos intactos. Muy clara. Muy clara la tiene, ¿no? Cyber, ¿eh? Los dos pelean piola, Por algo son la cara de Mortal Kombat, ¿no? ¿Y ahora? El futuro es el caos. Todos deben aceptarlo. ¡No! ¡Le chupa la vida! ¡Le afana el alma! Dale, cambiame a Tanya, basta de pelear con Tanya. Más allá de lo que Kuai Lian diga, se arrepentirá si pierde. Déjame jugar con Cyborg, boludo. ¿Quién quiere pelear con Tanya? Ya peleé no un montón. No prometo nada. Hay que detener a Havik. Sin importar. Te va a cagar a piña, boludo. Fight. Chabón, no sé qué poderes tendrá acá. Tiene todo lo... En cuanto me engancha me va a cagar a trompada, no lo saco más acá. Me agarró justo, boludo, mira la ñapa. ¿Cómo la comí? Terrible, amigo. Yo tengo algo parecido, pero no sé si va a ser lo mismo. Me encanta porque le saca la máscara, bien. Ahí va. Listo, uno menos. Se levanta todo peleado, todo luchado, todo duro. A ver si lo mantengo en el aire. Porque todos los poderes que hace se los hace por el aire, ¿viste? Entonces... Se hace medio volador. Como Gasalices al revés, gordo, pelotudo. Hace bien los poderes. Toma, anda, lavate el orto. Con suerte. Qué paliza no se comió, boludo. Déjamelo usar a mí, vas a ver cómo te lo enderezo. Havik le inculcó odio. Debemos quitárselo. El ¿cómo le sacas el del clan? No sabe nada de la magia de Havik. Lu Kang es nuestra esperanza. Nunca debiste conspirar contra él. Es un quilombo, no entiendo cómo lo van a arreglar. Es tu hermano. Kuai Lian se olvidó de cómo honrar a su familia. No confundas la piedad con la lealtad, sector. Me tomaré partido. Ahora lo van a tener que arreglar. Hacerlo bueno para que lo podamos usar. Porque si no es una pelotudez. Al Pagueras lo tienen acá agarrado. Al Pajeras.
Desconectalo de la matriz, pero despacito, porque si no le hace mal. Javi quiere sus cristales del tiempo. Esas reliquias los extraen. Cortalo, cortalo, cable, amigo. Pues. Ahí va, eso. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y a este cómo lo arregla, amigo? A ver si Hera sabe. Ahí se acordó que se podía transformar en arena el pelotudo. Cuando estés listo, nos vamos. Y llévate también los Kamidong. Esto me suena que era todo un plan de Havik para reunir todos los chumublogos estos en un solo lugar. ¿Quién fue el astuto que colocó esos aquí? ¡Ay, la puta! Ahora, Geras, los tenemos. ¡Mamá huevo! Listo. Nos fuimos todos. Javier está caliente. La concha de la pija. Reúnen mis fuerzas. Vamos a la línea temporal de Lucan. Se va a repicar todo ahora. Ahí está. Curame al Shansung este, ¿cómo es? Al boliviano, el Bihan. Imagínate que te cagan a piña y de repente despertás y te ves un chino sacudiéndolo así unas luces adelante tuyo. Debe ser re flashero, no entiendo nada. Lo trate. Como Dios está en su derecho, yo no sería tan indulgente. Y ahí lo va a curar. Le saca todo lo verde. Mira. ¿Cómo se llama? La gema del infinito. Hijo de... Solo su mente se recuperó. Y son seis también, vos la fijate. Magia de Havik no se parece a nada que conozca. No será fácil dominarla. A ver, se despierta así todo re duro. ¡Ah! Ya sé Kung Fu, dice ahora. Dale, déjamelo usar, boludo. Oh. Yo tengo los ojos celestes, pero cuando me chupan la pica se me pone en blanco, dijo. Era un truco que hacía con los ojos. Sí. Te oigo. Ya sé, no sabes, ¿cómo andas? Aunque tenemos diferencias, debemos olvidarlas. Todos esa mano toda podrida del cinturón. No detenemos a Havik. En eso, Lucan. Estamos de acuerdo. Tenemos sus Kamidogu. Eso lo retrasará. Solo si no los recupera. Lo más seguro es que ya esté en camino. Cuando lleguen al templo de los elementos, ya no podrá obtenerlos. Los demás los esperarán afuera para acompañarlos durante su travesía. Dale, mandale, métele que son pasteles. Y bien, Bihan, ¿qué puedes decirme de tu cautiverio? Y mira, tiene una cosa así, uno lo acuro ahí bárbaro ahí. Cuando corrompió mi mente, se volvió un libro abierto. Todo mi conocimiento quedó expuesto a Javi. Entonces conoce nuestras defensas. Y también los portales del Valle de Jin. Si recupera los caminos. Los usará para acelerar la captura de esta línea temporal y proyectar el caos en todos los reinos. Si hubiera sido más fuerte. De todos tus fracasos, este no es una deshonra. Tranquilo, pocos pueden no, enfrentar a un titán. No te calentes, amigo. Sector, ¿estás con Lucan? Sí, para. ¿Habrán habilitado la batalla de titán para poder platinarlo? Porque falta hay que hacer un trofeo que es ganar o mantener una batalla de titán, algo así, o hacerle no sé cuánto daño a un titán. Pero no hay titanes, entonces no se puede hacer porque nunca se liberó ese modo de juego. No, el platino queda como así esperando. A ver. Porque esto lo iba a platinar, estaba re manija yo. Y después me frené porque vi ese quilombo y dije, bueno, perra maña, el coso.
Eso. Tráeme monigote para pegarle, así practicamos con Old Cyborg. Este sí vamos a ver, porque tengo que aprender, ¿eh? ¿Ese Javi cuál es? ¿El posta o es un ochoto? Mi ciudadela y me robaron no, el posta. Los Kamidogu. Tus guerreros saben generar caos. Me alegra que lo todo, amigo. Apruebes. ¿Aprobarlo? ¿Te atreviste a arruinar mis planes? Te voy a arruinar la trompa. Bueno, un poco más. Es el tuyo. No eres nadie, sino un hipócrita. Ahí va. Los Kamidogu están activados y yo estoy listo. Nada impedirá que me apodere de esta línea temporal. No. Pero no lo dejen hacer el conjuro. Péguenle ahora. No, boludo. Oh, no. Ah, es como el guante del infinito. Claro, ves, tiene la gema pegada en el cuerpito. Es como el Iron Man de ese del infinito. Tiene la armadura o la gema. No me acuerdo el nombre de la armadura. Entre más doloroso sea, mejor. Ah, capaz que liberaron ahora la batalla de Titán para poder hacer el platino del juego, ¿eh? Puede andar, puede andar. ¡Oh, Sansai! ¡Mamá huevo! Pero déjame usar a Not Saibo, déjame pelear a mí, amigo, déjame de... Ahí va. Te haremos sangrar para iniciar el caos eterno. Agradezcan que morirán por un bien mayor. A ver, sale aquí el caos. Cagaste. Esfera espectral, abajo del anticuadrado. Okay. A ver, ¿funciona? No. ¿Este? No. ¿Una patada? Sí. A ver. Una patada cuádruple. Yo sabía cómo jugaba cuando salgo, era una bestia, boludo. Ahora me olvidé todo, soy un forro. ¿Por qué en el infierno? A ver. Mira, me re marea que no haga el gancho. Eso lo tira para arriba, desplazamiento, salgo. Este. ¡No, cubrite! Pero la concha de la lora. Ya voy a aprender a usar bien a este y vamos a romper todo, amigo. Pimba. Enter. Se cayó. El perro la valla de coso. A ver. Este, mira. Ese es el último botón. Aguacho. Sí, puedo andar, puedo andar rápido. No, tengo que aprender a hacer los combos con este porque son buenísimos. ¿Qué más tiene? ¿Tiene impacto? A ver. Ese es terrible. Ya me enganchar. Tengo que practicarlo. Y bastante difícil el podercito de este, ¿eh? Ahí viene otro chingüengüencha. Tuki. Enter. Me encanta cómo combina con el monigote que le sale de adentro. Por tu incompetencia. Por supuesto, tú no tienes defectos. No. Obvio que no soy. Sí. A menos que te lo pida. Eso. No podemos perder esta batalla. Fight. Cállate que te viene salvando. El corte, pobre. Yo no necesito el corte, no voy a ir ya. Es un escorpión de 3D. Escorpión, volvé, boludo. Me está cagando a piña. Oh, mirá cómo cobré, amigo. Ah, pelotudo de mierda.
Suscribo a la Fatality. También tengo de eso, ¿eh? Re pesado, amigo, con el Get Over Here. Oh, te vas a morir un montón. Te colé, ¿eh? Cagaste, amigo. Oh, me caí. Míralo. Vení, quiero ver, gíralo, vení. ¿Qué si puedo hacer? ¿Qué otro poder tiene? Deslizamiento saibo, ten impacto, patada, tele... No, ¿qué? A ver, ¿qué? Ah, el cuadrado. ¿Esto pone qué? Ahí va, a ver. ¿Algo más? Ah, esto lo hicimos, boludo. Se le pega una patada de cada lado. Ahí va, Tuki. Nos manda Narnia. Le hace la chilena de Oliver Atom. Y Tuki. Hermoso, muerto. Uno menos. Así es como se gana, hermano. Así, así, juntitos ahí. Menea tu cola superpoderosa. Te enterraré en un glaciar de granizo. Quédate ahí. Yo acabaré con él. Quédate acá. Que ahora te llamo porque me caga piña. ¡Toma huevo! ¿Cómo aprendí a usar los poderes enseguida? Este, ¿eh? De repente tiraba hielo y ahora se transforma en un telepelotudo. ¿Le rompe el brazo? No, menos mal. Bueno, está bien, ayúdame un poco. Es hábil, pero lo venceré. ¿Qué es más importante? ¿Ganar esta pelea o proteger tu ego? Peleemos juntos, boludo, ¿verdad? Si dejamos que se peleen, no. Silenciémoslos para siempre. ¡Fight! Mamá huevo. Me mareo un poco que en vez de pegar el gancho haga el movimiento místico. ¿Sabes lo que me va a costar Javi, boludo? No olvidate, me voy a morir 20 veces. Ahí está. No, Javi, me va a costar un huevo. Si tengo que pelear con Otsaibot. Ojo, lo quiero un montón a Otsaibot, pero está duro, está. Está durando. Hasta que aprenda algún combo o algo. Fijo. Escapa, bol. ¿Qué hace? Míralo. Oh, lo hizo poronga. Qué buena patada esa para abajo, Ahí va. Hacelo cagar. No, una fatality. Hermoso. Mira, sale las manos mágicas y lo agarra. ¿Esa será la fatalities? Qué gran desperdicio. Podríamos haber obtenido información. Dudo que supieran algo. Eran subordinados. Quizás, pero nunca lo sabremos. Habría sido preferible tener la cabeza fría. Como sea, nuestro objetivo no cambió. Y yo era Sub-Zero, por ahí la tenía fría antes, ¿viste? Ahora ya, déjame echar la bola. Ahora me gustó el calorcito. Reuniremos a mis campeones y partiremos hacia el Valle de Jin. Vamos a escabear al Valle de Jin. Está ahí con un portal místico ahí, todo preparado, ready para que vuelva la crónica. La crónica de Alfredo. Qué poco duró crónica, ¿eh? Duró un pedo en un canasto con los dedos llenos de hechicito, ¿te acordás? Que sea la pelada, decía Mangueña. Y se moría después. Mirá. Este es el principio del fin. ¿Qué eras? Mamá huevo. ¡Suscríbete!
poronga está haciendo? Ah, claro, le tira los poderes. Es como un Iron Man. Esto es returbio todo, amigo. Lord Havik, mira. Entró Johnny Cage ahí, el Capitán Cage. Hello there. Avengers. Liu Kang y sus aliados están decididos a hacer esto interesante. Entraron re pro ahí todo lo bondiolo, ¿eh? Me re gustó. Mejor. ¡Mamá huevo! A ver, a ver, a ver. ¿Alguien le puede ir a pegar a Javi? Están peleando con los bolivianos que andan por ahí adelante. Pégale a Javi, boludo. Truki, Suki, Daisuki. Ahí tenés una caja de cosas comidas chinas. Ahí está. Este es tu destino. Defender la defender tierra. La tierra. No se me permite desear un futuro distinto. No se trata de tus deseos, sino de los métodos que usas para lograrlos. Guata, guata, guata. Mira cómo esquiva, ¿eh? Este hijo de puta. Ese aprendí a usarlo, boludo. No me haga pelear contra este que me va a cagar a pi. Basta de jugar con ellos. Tenemos trabajo. Trabajo. Okay. Padre. Agradezcale a Dios, usted tiene trabajo, boludo. Está bueno, boludo. Debe entretener. Yo hago video al pedo, no me paga nadie. ¡Uop! Ah, ya arrancaste mal, eh. Viste, no hay que dejarlo sacar las pistolas esas que tienen. Los rayos más láser esos. Ahí va. Estoy colocando. Yo también puedo hacer eso, boludo, mira. ¿Te gustó? No, entonces no rompa la pelota. Muy bien, Liu Kang, muy bien, 10. Ahí voy, ya casi lo tenemos. Mira, mira, como así. ¿Cómo va? ¿Qué me pegás con esa bondiola, boludo? Mira, se hace al pajero este. ¡Movete, imbécil de mierda! Mirá, lo que es aquí. Nah, boludo, anda a dormir, anda. Anda a dormir así, está. Para mí lo es. Y para ti. No sé de qué hablan, pero está bien igual. Los tengo. Ahí hace un. ¡Wow! Pulo. Pero si podía hacer eso, ¿por qué no lo hizo antes? ¡Qué gran despliegue! Gracias. No se juega con los dioses. Y pero no. Estás pelotudeando, Liu Kang. Se les asesina. Atrás. Yo me encargo. Esto de hacer una. Esto de pelear con uno y después pelear con el otro es como medio repetitivo y rancio. Discúlpenme, muchachos, pero la verdad. Me gusta. No vale la pena ni en pedo comprar un juego nuevo. O sea, pagar los 50, 60 dólares lo que valió esta mierda. Para agregar 2 horas de juego y 3 personajes. La verdad que es un choreo. Están reavivados. Todo muy lindo, yo lo amo, los Cybot y todo. Pero dale, amigo, me estás cobrando como si fuera un juego nuevo. Un DLC de... Nada, una campaña de mierda de 2 horas. Porque la verdad que es eso. O sea, no tiene nada. Es una cinemática larga. Son 3-4 peleas. Porque son peleas con 4 personajes. La verdad que me parece un poco. Un poco tan resarpado, boludo. Un poco mucho, no me lo puede cobrar como un juego entero. Yo pensé que duraba más. Es más, el Mortal Kombat anterior que sacaron después, la segunda parte. La segunda parte duraba más. Me acuerdo que hice una serie, boludo, que fueron como 10, 12 capítulos. De media hora, o sea, habrá durado por lo menos 4 o 5 horas. Este dura 2 horas. Ya termina. Y la verdad que es un choreo. Pero bueno, ¿qué hacer? Yo, o sea, todo bien, pero es medio como que me rompe la bola tener que arpar.
Y yo lo compré, lo compré, ni bien salió. Me salió creo que $60, una cosa así. Venía con el combat pack entero. Pero me estás vendiendo un combat pack que vos lo estás diciendo, porque es un combat pack, es un DLC. Como un juego nuevo, boludo. O sea, vale $60 con un juego, ¿no? Truqui. Ahí está. Yo en cuanto me enteré que salía, lo precompré. Solo queda y... La verdad que no. Me dejas terminar, ahora matamos al pelotudo este y ya está. Ríndete, Havik, o entra al olvido del vacío. ¿Someterme a tus órdenes y renunciar a mi triunfo? ¿Estás tener la gema del infinito, boludo, hacete valer? Esta línea temporal no sucumbirá ante el caos. No es encima el destino, el Havik, que está re duro. Habitantes. ¿Destino? Aquí no hay leyes sagradas ni reglas divinas. Yo digo que es correcto, porque tengo el poder. Y elijo bendecir a todos He-Man, los seres en todos lados con anarquía. Ok. Ah, del brazo sacó uno nuevo, amigo. Re turbio. Y de esos dos brazos saca dos más. Con razón se multiplican como locos. Va a ser un caos en 2 minutos. Tiene 200 grones peleando. ¿Cómo hace? ¡Genial! ¿Ahora peleamos contra las matemáticas? Las odio con todo mi ser. No, el Johnny se puso la ropa, Mickey. Pronto nos superarán el número. Sin duda. El tema es que cuando los rompa al medio, boludo, sale otro. No termina nunca. En las líneas que capturo, siempre se reduce a esto. Una batalla que nunca pierdo. Una pelea entre titanes. Esta vez no, Havik. Esta vez te enfrentarás a mí. No, Vihan. Tu ego es demasiado. Chupame la Vihan, te dije. Caos. Ahora sé cómo piensa. Conozco su combate. Me voy a cagar a bife. No aprendiste nada. Sí, aprendí un montón, ahora vas a ver, mira. Dos trucos, me acuerdo. Igual me puedo fijar porque no tengo la lista. No estás ni un poco preparado para detener el dolor que te causaré. Fight. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Javi? ¿Te rompieron los dientes? Me ardió. ¡Para, boludo! Bueno, sos un zarpado de mierda. Che, pega mucho más fuerte, me parece, ¿no? ¿Qué onda, amigo? Pero me la redió, amigo. Ah, loco, pará que pega una banda este. Pega mucho más fuerte y tiene más vida. Tiene 1500 de vida. Mira, le hice el patrón lobo y no le hizo. Y me mató. Te dije que voy a estar 3 horas hasta que lo mate a este. Es que esa mierda pega un montón. ¿Se hace daño él con eso o no? Oh, lo voy a tardar acá, amén. A ver. Dale, se haga daño también, boludo. Cualquier cosa. No, este me va a ganar 20 veces. Prepárense, muchachos. Porque acá tenemos 45 horas de esta pelea, Vihan pensó que iba a pelear. Revancha, me dice, una sorpresa a la tumba. Sí, a ver, revancha. Prepárense, amigo, porque... Esa mierda, tío. A ver si puedo hacer la técnica sombrero patada. Pero sin sombrero y sin patada.
saco muy poco, amigo. No le hago nada. Puta, me lo recomí, boludo. A ver. A ver. Déjenme pensar un poco la pelea, porque tengo que... Tengo que medir, ¿viste? Hola. Hijo de mil puta. Pensé que iba a estar 2 meses, boludo. Oh, pero de cada pedazo que le arranque va a salir otro, amigo. Sacale la gema. ¿Quién es el tonto, Javik? Detente. Te libraremos mientras siga vivo. No sabemos qué vínculo tiene con su línea temporal. Quizás deje de existir si acabas con él. Y no pienso matar a millones de inocentes. Ay, Yukan, la concha de tu madre, Yukan. Solo por esto. Estoy harto de tu egoísmo. Yukan. Bihan, no. No en esta pelea. Está resarpado, boludo. Gracias, Geras. Y a ti, por tu apoyo. Lo hice por Bihan. No habría sacado nada bueno de esto. Están pelotudeando un montón. Y el otro está ahí abajo reviviéndose, porque se respawnea de un dedo, ¿viste? Queda un dedo en el piso y... Nuestra línea temporal. Te protegeré de la ira de la emperatriz Melina. Ve, regresa con los Lin Kuei. Y Bihan se quedará conmigo hasta que se recupere. ¿Me informarás de su progreso? Si es conveniente. Ok. Y Sector, cualquier otra transgresión de los Lin Kuei será castigada. En ausencia de Bihan, tú serás gran maestro y serás responsable. La dejaron a cargo, mira. Me imagino que ahí tienen al Havik todo atado. Para que no haga cagada. O es el Nozaibot. Ah, es el Nozaibot. Pero lo dejaron ahí en el fiambre, boludo. ¿Se podrá revertir la magia de Havik? Sí. Pero podría tomar años comprender su complejidad. Por ahora, lo van a dejar ahí. Bihan residirá en el templo de los elementos. Es lo más seguro para todos. Che, pero a Javi le ganamos así nomás. Ya está, tenía la gema del infinito y le ganamos con 2 trompadas. Yo pensé que se iba a volver loco y iba a ser una batalla re dura para pelear. No sé, muchachos, díganme en los comentarios a ustedes qué les parece, si vale la pena o no. También o si están resarpados esto de cobrar el juego nuevo como si fuera esto. Sé lo que piensa Harumi, pero aún así tengo dudas. Confía en tu esposa, Kuailian. Aprovecha su sabiduría. Muy bien. Hágale caso a la concha, digo a su esposa. Este debe ser... ¿Quién es? Y es Tania, porque la única negra que conoce. Ah, no, es Cyrax, pero sin el traje. A ver. Viniste. Voy a pedir el entrene a Scorpion. Gracias. Te prometí una decisión, y ya la tengo. Antes de escucharla,
Quisiera decir que... Cerra el orto y déjame hablar a mí. Peleaste que sí que sabes. Bien contra Havik. Muy bien. Además, me salvaste la vida. Dos Pero veces. Eso... No es suficiente. Entiendo. Pero eso no es todo. No tenía por qué juzgarte. Por creer las mentiras de Vihan. También me engañó. Es él... Y solo él quien merece mi ira. Muy bien, Scorpion. Muy bien, Díaz. Tú, en cambio, mereces una invitación. Ahí va. Yo... ¿Qué puedo decir? Que sí. Gracias, Kuai-Lian. Muy bien, muy bien. Gracias. Así me gusta. Gran maestro. Opa, la gran maestrearon a esta de una, ¿eh? Pero ponete el traje, porque si no, eso es uno más. Ah, terminó así. Bueno. Y así termina entonces, muchachos, el Chaos Ring de Mortal Kombat. Pensé que iba a dar para más. Estoy medio caliente con el tema del gasto, ¿no? Pero bueno, lo hago por ustedes. Y a mí también me gusta Mortal Kombat. Bueno, muchachos, vamos a estar haciendo entonces en estos días las torres, ¿eh? La torre de Noob Saibot, la torre de Syrax, la torre de Sector. Y cuando salgan los DLC, que aparentemente está Ghostface, el T-1000 de Terminator y Conan, el bárbaro. Un poco rancio todo, pero bueno, no importa. Vamos a ir probándolo porque son personajes que me gustaría probar. Quiero ver cómo van a ser. Así que bueno, muchachos, gracias por acompañarnos acá en la serie. Los quiero un montón. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Como jugando con Natalia. Te quiero un montón. Enter. Hasta luego.